Gracias por estar presente con nosotras en el. Thank you for being here with us today on the Sustainable Challenge 2020. We're here thanks to MODAFAT, the British Council, and Manchester Design Week. Co-director creativo del Challenge junto a Lucy Bonner. En el día de hoy vamos a presenciar los proyectos de los participantes que han estado desarrollando durante toda esta semana. Y básicamente os doy la intro a mi coworker Lucy para que os guiará durante la sesión del día de hoy. Y mil gracias por participar a todas las participantes del challenge y todas las personas que han hecho posible que esto esté sucediendo hoy. Muchas gracias, un abrazo. Thank you very much, Roberto, and welcome all. It really is my pleasure to welcome you. Es un gran placer para mí daros la bienvenida a Challenge Sostenible y os voy a presentar a nuestros fantásticos participantes y apoyo institucional. Me llamo Lucía Bonet y soy una consultora creativa en el desarrollo de la moda. Y he estado siendo comisaria de este challenge junto con Roberto, que acaba de iniciar su presentación. El centro de mi trabajo es la sostenibilidad y dar voz a los más marginados y preguntarnos cómo utilizamos las plataformas para movilizar el impacto positivo por el mundo. El proceso ha sido muy enriquecedor y poder reunir a expertos en los campos de diseño, a líderes que están liderando el cambio más auténtico y la nueva generación de creadores y pensadores críticos que se cuestionan el mundo a través de estructuras complejas, y su práctica ha sido un honor y también una gran inspiración. Tenéis traductor simultáneo y podéis escoger de inglés, español o inglés. Si preferéis el catalán, tenéis que salir en coreano. Empezamos 2 días de expertos internacionales que nos van a hablar de su propia experiencia, la experiencia de la práctica en el género. Y la última semana los estudiantes han estado estudiando 4 en áreas especializadas para crear una respuesta oficial. Y esto ha sido un trayecto, no un destino. Y el Manchester Festival y el British Council son algunas de las instituciones que nos acompañan en esta edición, y os quiero agradecer por haberme invitado a esto. Se desarrollarán propuestas de diseño, elaboración de patrones, prensa especializada, diseño minorista, diseño, estilismo y moda. Ha sido un descubrimiento total. Los estudiantes que son de universidades españolas y en Inglaterra están presentando sus presentaciones finales. Hoy quiero presentar ahora a Nidia. Muchas gracias. On to the introduction. We're very looking forward to knowing the result. Y que las reflexiones que os ha obligado de alguna manera
y también vuestra investigación para llegar a posibles soluciones para este reto supongan una manera renovada de ver la moda y haya afianzado vuestros valores. Esperamos que el componente de networking internacional que ha conllevado os haya servido para intercambiar puntos de vista y experiencias con personas con las que posiblemente de otra forma no hubiera sido posible. Y nos encantará si a raíz de vuestro trabajo en equipo pues nacen conexiones, afectos, afinidades que puedan ser útiles en colaboraciones futuras. Quiero volver a agradeceros vuestra participación en este Sustainable Challenge por una moda más inclusiva, así como la implicación del British Council y el Design Manchester, gracias a quienes hemos podido realizar una edición internacional. También agradecer el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y también al trabajo realizado con entusiasmo por Roberto Piqueras y por Lucy Bonner. Gracias a todos y cedo la palabra. Thank you very much, Nuria. The work with Modafart. Muchas gracias, Nuria. El trabajo de Modafart es muy importante para cultivar toda esta generación de pensadores. Es importante que tengamos a estas instituciones y que apoyen a la próxima generación. Esto me lleva ahora a nuestro socio, que es un gran placer para mí porque es muy local. Malcolm Garrett es el director artístico de Design Manchester y Manchester Design Week. Y creo, bueno, pues que el evento ahora se está cerrando. Malcolm, bienvenido. Garrett, I'm one of the artists. Hola, soy Malcolm Garrett, uno de los directores artísticos de Design Manchester, que es un festival anual de diseño desde 2013 con Casper de Graaf y Fiona McGarrett, que lanzamos con una única conferencia que hicimos en el Ayuntamiento de Manchester para estar en la presencia ahí del Ayuntamiento, subrayando el valor del diseño para el bienestar social y académico de la ciudad. Queríamos celebrar el 170 aniversario de la Universidad de Artes de Manchester. En 1838 abrió como una universidad de diseño en el norte de Inglaterra y estoy orgulloso de ser un graduado del Manchester School of Art y para mí fue un gran honor poder organizar esa conferencia. Y ahora mismo hay más acontecimientos, más socios, más instalaciones y más proyectos. El año pasado tuvimos más de 50 acontecimientos a lo largo de 2 semanas, muchos como este reto sostenible, para poder hacer participar a todas las partes implicadas en esta participación tan activa. Este año no hemos podido tener eventos presenciales, así que hemos querido explorar los diferentes contactos a lo largo de los años con muchos diseñadores y organizaciones. Estamos con contribuidores de diferentes países y estamos encantados de hacer eso este año. Nuestra misión este año es ir global, pero quedarnos local. Hemos estado haciendo una organización conjunta de otros eventos. Tenemos también la ayuda de Birmingham Design Festival y estoy encantado de daros la bienvenida a esta colaboración entre Design Manchester, Modafad y el British Council en la Barcelona Design Week. Hace una semana tuvimos un taller con academias de Salford, Berlín, Stuttgart, Dortmund, Rotterdam y, por supuesto, Barcelona. Durante la sesión de 7 horas, 150 estudiantes y miembros del personal generaron 140.000 obras de arte colaborativas. Fue un logro increíble y, como os contarán mis compañeros, el reto sostenible es un trabajo con muchos estudiantes tanto de España como de Reino Unido. Es un taller de una semana lanzado el fin de semana pasado con 8 charlas de expertos y ha sido un gran placer trabajar con los 2 comisarios a lo largo de todo el proceso, Lucy Bonet en Reino Unido y Roberto Piqueras en Barcelona. Ha sido un placer para mí ayudar a desarrollar el reto sostenible y estoy encantado de estar aquí en esta presentación final de los proyectos de los estudiantes. Así que ahora vamos a volver a nuestros compañeros para que nos cuenten más. Muchas gracias. Thank you so much.
Gracias, muchas gracias, Malcolm. Espero que podáis tener algo de celebración después de las últimas semanas locas. Esta actuación de quedarnos local pero actuar global, pues está al centro de todo lo que hacemos y es un lujo poder estar seguros en tras puertas cerradas como ciudadanos, pero así podemos libremente también colaborar globalmente. Es un honor para mí presentar a Ludovic, el director de artes del British Council de España. El trabajo que hacen para amplificar el sector y celebrándolo por todas las disciplinas, pues nunca puede comentarse lo suficiente. Ludovic se va a presentar ahora y el trabajo que han estado haciendo en el British Council y España. Muchas gracias, Ludovic. Hola a todo el mundo y bienvenidos a estas presentaciones finales. Estoy encantado de asistir a estas presentaciones y descubrir más y qué tipo de soluciones e ideas se han creado de forma remota en los equipos para el British Council. Estas actividades, tales como el Sustainable Challenge, el reto sostenible, son clave para nuestra estrategia porque permiten la confirmación del trabajo transfronterizo y la comprensión entre los comisarios, creadores y el público y tener ahí un gran pool de ideas que hace que nuestro sector esté más conectado y a la vez tenga más habilidades, como he mencionado antes. Seguiremos trayendo la innovación al sector de la moda en el próximo mes y los próximos años también. Y estoy encantado de anunciar que invitamos a todos los participantes, a todos vosotros, a la visita virtual al Reino Unido en el año 2021. Es un evento de networking con los mejores investigadores, marcas, profesiones, diseñadores de este sector y os enviaré más información después de las Navidades. Quería dar las gracias y decir que estamos también muy agradecidos por todos los expertos que participan en este proyecto desde la perspectiva de género en moda. Y quería también agradecer a nuestro socio ModaFat, Design Manchester, y los colaboradores también como el ayuntamiento, el gobierno regional catalán y la embajada del Reino Unido. Y por último, muchas gracias y felicitaciones al fantástico equipo de la organización: Casper, Nuria, Jordi, Ona, Malcolm, Fiona, Elena y también los fantásticos comisarios Lucy Bonner y Roberto Piqueras. Y eso es todo por mi parte. Estoy encantado de estar aquí. Buena suerte a todos los participantes. Increíble, Ludovic. Y os animo a que sigáis más allá de esto. Este no es el final de la colaboración, sino el inicio de una colaboración continuada entre nosotros y como ciudadanos globales. Esto me lleva a mi última presentación de socios, Hugh Elliott, que es el embajador británico en España. Y en este momento de fragmentación es muy importante unificarnos con nuestras contrapartes globales. Muchas gracias, Hugh, y bienvenido. Hola, soy Hugh Elliott, el embajador británico, y es un gran placer abrir de forma virtual o inaugurar las presentaciones del Sustainable Challenge. Estoy grabando este vídeo, de hecho, el viernes por la tarde desde mi oficina, donde, bueno, pues hay vistas muy fantásticas. Voy a intentar enseñároslo. Esto es lo que estoy mirando ahora, esto es lo que veo. Así que, bueno, en el 40 piso, en el piso número 40 de Torre Espacio en Madrid, y desde este piso quiero daros la bienvenida, una calurosa bienvenida a las presentaciones de los proyectos. Y, bueno, venimos a la embajada una o dos veces a la semana. Trabajamos de forma remota la mayor parte del tiempo porque, bueno, son tiempos difíciles y
Pienso que es un ejemplo increíble de resiliencia el proyecto que estáis realizando. A pesar de las restricciones de movilidad, los 40 participantes han podido trabajar de forma colaborativa, intercambiar, debatir sobre sus proyectos y a pesar de la ansiedad que genera esta situación, habéis sido capaces de pensar en el futuro y crear proyectos inclusivos y muy interesantes para la industria de la moda. Y a pesar del aislamiento, porque estamos todos viviendo en este mundo tan diferente y muy aislado, habéis sido capaces de reunir grupos e ideas colectivas, que es algo muy importante, que es hacer vuestra parte, poner vuestra semilla para un mundo mejor. Así que felicitaciones a todos. Este reto va a crear un gran cambio. Son 26.000 millones de libras lo que cuesta este sector en Reino Unido. Muchísima gente trabajar, es la industria creativa más grande y todo lo que hagáis en esto va a generar un gran impacto. Y nosotros en la oficina de la Commonwealth en el extranjero estamos encantados de contribuir a este intercambio de unión entre estos dos países y quiero agradecer a nuestros socios en este proyecto también, Modafad y Design Manufacturer, el British Council, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña. Muchas gracias a nuestros socios y estaré encantada de descubrir vuestros proyectos y oír más de ellos. Así que espero que los disfrutéis todos. Gracias. Muchas gracias por la presentación. El papel de la cultura en este diálogo tan importante como una herramienta de diseño para comunicación es algo inspirador. Incubar una relación internacional es una bendición que todos podamos estar participando en Sustainable Challenge en 2020. Se aprecia muchísimo, de verdad, permitir una generación de pensadores del futuro que trabajen juntos y presenten su visión en un escenario global donde todo parece ser un reto. Pues esto es algo que tenemos que celebrar. Yo y Roberto, con el apoyo de Malcolm Garrett y los socios anteriores, bueno, pues hemos tenido un reto también con este tema tan cargado del género y cómo podemos abordarlo pensando en cómo lo ajustamos a un debate y los obstáculos de diseño a los que nos enfrentamos. Bueno, pues con 40 estudiantes de diferentes disciplinas de diseño, de colegios, de universidades de España y de Reino Unido, con asesores de ambas nacionalidades, les hemos dicho que participen en el inicio de un reto de estas perspectivas con la sostenibilidad medioambiental y social, retando las estructuras ya existentes y en este caso las perspectivas de género en la moda. Después del principal proceso, Roberto y yo seleccionamos a los estudiantes y queríamos proporcionar una experiencia que pueda mejorar sus carreras de cara al futuro. Diseñamos las preguntas y lo que queríamos era tener estudiantes de múltiples disciplinas unidos por un único objetivo, retar las perspectivas de género en la moda. La autenticidad y la integridad siempre iban a ser momentos claves. No solo hay una forma de retar el mundo, sino tenemos que pensar de forma crítica, con análisis crítico de aquello que se nos presenta. Y las múltiples soluciones, se ha mostrado resiliencia y diligencia en los participantes. Hay participantes que no hablan inglés perfectamente, pero lo importante es mostrar cómo las herramientas tecnológicas nos pueden ayudar a derribar barreras lingüísticas cuando trabajamos de forma remota en un mundo globalizado. Juntos hemos estado haciendo el caos, pero también hemos estado conectados, hablando de la importancia del género, que es algo, una perspectiva transfronteriza que va más allá de los idiomas. Escuchamos todas las voces, incluso las voces más suavecitas pueden tener la acción más grande. Y hay muchísimo trabajo que todavía queda por hacer. Y los retos sostenibles se han convertido en una comunidad en la que se comparte ideas, intelecto y debate. Nos hemos conocido a todos a nivel personal también. Los participantes han trabajado en 10 grupos mixtos, desarrollando diferentes conceptos.
que más que masculinizar las mujeres o feminizar los hombres, han contribuido a llevar todos los estereotipos, a derribarlos. Han desarrollado propuestas en campos relacionados con la moda, como diseño, elaboración de patrones, investigación especializada, fotografía, estilismo y todo centrado en el diseño, y han tenido total libertad creativa. Ahora quiero presentar al primer equipo de muchas disciplinas de la moda. Tenemos el equipo 1. ¿Queréis presentaros a vosotros mismos y al proyecto? Okay. Hi everyone and welcome. Hola a todos y bienvenidos a Sustainable Challenge 2020 de perspectiva de género. Somos Iona y Marta y juntos somos el equipo 1, la parte de moldeado del proyecto, y ahora Iona explicará nuestra posición. Muchísimas gracias y espero que lo disfrutéis. Hola, me llamo Iona y formo parte de este moldeado. El equipo 1 tenía la tarea de explorar la perspectiva de género a través del moldeado y vimos la diversidad ya mostrada a través de la sexualidad, raza, tamaño y género. Y sentimos que una de las formas, mejores formas de mostrar esta identidad de género es a través del concepto del espectro. Por tanto, nuestro título se llama Individualizando el espectro. Nuestra conclusión general fue que la diversidad en la moda faltaba, como muchos de nosotros ya sabemos, y teníamos muchas fuentes de inspiración variables que Marta explicará después. Un ejemplo que investigamos fueron la inclusión de ciertos estilos en la moda y creó las oportunidades de exposición para aquellas personas que no se identifican con la heteronormativa o las ideas heteronormativas. El debate fue una parte crucial, promover la diversidad, y el moldeado pues es un tema complejo y nos inspiramos muchísimo en el trabajo que ya existe. Otro motivo por el que escogimos desarrollar el concepto del espectro de la identidad de género es que podíamos representar la diversidad de una forma muy buena. Después de investigar a muchos artistas, queríamos desarrollar una solución realista que podía tener un impacto en el modo en el que se refleja la diversidad en el moldeado. Sentíamos que la gente ya reconoce la falta de diversidad y queríamos descubrir una solución posible, así que Marta ahora pasará a describir algunas de las referencias e inspiraciones que teníamos. Gracias, Iona. Hemos creído muy importante buscar buenos referentes que nos abrieran paso a un imaginario al cual nos gustaría dirigirnos en un futuro sobre la percepción y la representación del género dentro de la moda. Una de las primeras imágenes que vemos es una obra del autor Philip Kustik, donde en este caso lo utilizamos como un punto de partida para hablar sobre la manifestación del individualismo. Otro referente importante es el de Marie Serre y su colección Future Wear. En este caso, la diseñadora lleva a cabo una puesta en escena donde sus diseños no tienen catalogación de género, haciendo una propuesta totalmente no binaria y abierta a la percepción individual del consumidor. También nos parece importante el concepto de construir una comunidad. En este caso, hemos utilizado una imagen del juego de ordenador Los Sims, que en la siguiente diapositiva vamos a desarrollar un poco más. Otro referente muy importante, en este caso de la Ciutat Comtal de Barcelona, es el colectivo de Woman Family, activistas que luchan, defienden, visibilizan y representan el colectivo queer en Barcelona a través de performance, donde el eje principal tratado es el no binarismo y su libertad de expresión. También, para entender un poco que este cambio ya está, se está percibiendo de forma más global, tenemos un ejemplo de Gucci, su última colección, donde también su propuesta de valor es el no binarismo.
En esta diapositiva usamos diferentes imágenes que inviten al usuario a reflexionar con nosotras sobre cómo debería ser la formalización de un casting no binario ni heteronormativo y qué valores deberíamos atribuir a la sociedad como valores globales y primordiales para todos los individuos. Para entender un poco cómo percibimos y formalizamos la idea de un casting que enfatice con la individualización del espectro del género, contamos con una captura de pantalla de la interfase de la creación de un avatar en los Sims. En la imagen podemos ver cómo la diversidad, la personalización y la creación del individuo va mucho más allá del género, invitando a los usuarios a construir su personaje con diferentes atributos, tales como gustos, expresiones, caracteres, actividades, hobbies, etc. También hemos encontrado interesante expresar en forma de boceto el planteamiento gráfico utilizado para hacer referencia a la individualización del espectro. En este caso, partiendo de la teoría que el color rosa está atribuido al sexo femenino y el azul está atribuido al sexo masculino, hemos visto que mezclando y uniendo los dos géneros se crea también un espectro que representamos en el color lila y que lo aplicaremos posteriormente en forma de gradiente. Si este mismo lenguaje lo pasamos a color CMYK, siendo cian el color masculino y magenta el femenino, el amarillo podría ser representación del género no binario. Hemos utilizado el amarillo como componente del color verde que para nosotros expresa y simboliza la libertad. También apostamos por una gama de grises contempladas en LACA en el código CMYK para representar la fluidez comprendida dentro del espectro de los géneros. Ahora Lidia os va a explicar nuestra propuesta sobre cómo formalizamos la idea de un casting no binario de una forma eficaz, rentable y asequible para todas. Muchas gracias. As a large number of the issues surrounding the gender and fashion stem con respecto a estos modelos en general, en un grupo vimos una forma de hacer una experiencia de compra que sea beneficiosa para tanto la marca como el comprador. Así que nuestra propuesta es tener diferentes modelos para una sesión fotográfica inicial y esto permite que la marca muestre los ropajes a los clientes de forma que a los clientes les guste más. Por ejemplo, escogería comprar a alguien con mi misma talla o mi mismo género, así que esto aborda el elemento del tema del género en la moda, porque hace que la gente sienta que puede comprar el producto de modo que o del mismo modo que les quedaría a ellos, así se puede ver cómo les quedaría el producto y no verlo en alguien que tiene unas proporciones corporales distintas. Si lo ven en alguien de su propia talla o de su propia constitución, pues ayudaría a reducir también el derroche. Esto nos lleva al final de nuestra función de casting, así que muchísimas gracias por vuestra atención. Amazing, thank you so much, girls. And I think muchísimas gracias, ha sido increíble el modo en el que hablabais de este aspecto medioambiental también. No podemos tener sostenibilidad sin ajustar las cosas más básicas y sin tenerlas en cuenta. No se pueden vivir en burbujas tan separadas, así que es fantástico el modo en el que habéis presentado vuestro trabajo y muestra los diferentes puntos de contacto que habéis explorado relacionándolo con la moda más contemporánea y nos ha encantado. Así que fantástico, equipo número 2. Aquí tenemos a Daniel, Aaron y James, que están relacionados con la fotografía, pero estoy segura de que estarán hablando de otros temas también. ¿Estáis preparados para empezar? Perfect. Hiya. Hola. Hiya. How are you doing? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y yo? Bien, estoy bien. Está lloviendo por aquí.
Así que bueno, no demasiado mal. Sí, bueno, creo que la lluvia es bastante universal ahora mismo. Bien. Gracias por estar con nosotros. Bien. Hola a todos. Somos el equipo 2 y estamos todos juntos porque tenemos el interés común de fotografía, así que después de mucho debate, queríamos hablar de la diversidad y con respecto al género y queríamos ver el entre bastidores y también delante de la cámara, así que se lo voy a pasar ahora a Aaron ahora. Hola a todos. Estaba cubriendo perspectivas de género, así que analizamos la masculinidad en las culturas negras, así de forma más generalizada. Y basándonos en cómo esto tiene un impacto en la expresión y en la identidad, especialmente con las perspectivas de género. Así que aquí tenemos algunos hechos de relaciones sexuales de la misma raza. Lo podemos ver aquí en el mapa del mundo. Los que están en azul, pues tienen aprobación de relaciones sexuales en el mismo matrimonio, pero hay muchas otras zonas, Oriente Medio, África, que, bueno, pues hay muchas leyes, por ejemplo, contra la homosexualidad, muy estrictas. Y quería hablar y expresar cómo las culturas en nuestros países se siguen manteniendo en esos lugares y se aplican a través de las familias. Y, por supuesto, permitir respaldo y apoyo a través de una estructura que le da apoyo y respaldo a las personas que quieran tener una opinión o que se alce su voz. Esta es una investigación de Ibrahim Camara, que es un estilista británico de descendencia africana y si su padre y su madre siempre querían que fuese un médico y descubrió pues que su pasión no era la medicina, sino que era la moda, el estilo. Y su propio estilo le influyó muchísimo. Y tiene un estilo muy expresivo, que es de New Age, de la masculinidad. El siguiente es Papa Oyeyemi, que es de Nigeria, África, un diseñador nigeriano que diseña prendas muy expresivas para hombres en el mundo en el que quedan en el cuerpo. Es fantástico, el trabajo que hace es brillante. So this is, research into... Y bueno, esta es una investigación de masculinidades africanas y también jamaicanas. Las masculinidades africanas, bueno, es muy estricto. Si volvemos atrás en la historia, este es uno de los continentes que, bueno, a medida que se avanzó por el periodo de esclavitud, empezaron a volverse muy defensivos y se puede ver esa relación con temas relacionados con su cultura, que realmente se volvió muy estricta. Y vengo de descendencia, o tengo descendencia jamaicana. Es un país muy tóxico en ese sentido. Hay tasas de homicidios muy altas y no tienen ningún tipo de contemplación por derechos homosexuales, y tanto España como Reino Unido están promoviendo algo que es algo fantástico de ver. Y este es el tipo de póster que quería añadir. Son 8 o 10 creativos de diferentes países muy hostiles que no se han podido expresar de forma adecuada. Quería mostrar esta campaña
garments and allow them. Que escogía, pues podían escoger múltiples prendas de ropa y se podían vestir como querían. Esa fue muy mi propuesta. Y te lo paso a ti, James. Sí, gracias. Bien. Bueno, yo he analizado la clase social y la moda. Y bueno, las citas son todas de la industria creativa y las fotos también, para tomar conciencia de la moda en las clases sociales. Están dominada por varones blancos, como podemos ver, de clase media. Y analicé cómo la moda utiliza las clases sociales con la identidad, la cultura, y todo esto puede estar sujeto a explotación y puede verse como algo de moda o no. Muchas marcas no siempre tienen en cuenta estos temas o no pueden hablar de ellos, así que hay muchos problemas que surgen de no hablar de ellos y suelen estar todos unidos entre sí y guardar relación. Además de esto, la moda también tiene en cuenta la clase obrera o trabajadora. Gopnik y Chav son estos estilos que vemos en la imagen y tenían estereotipos negativos de los fashionistas, por ejemplo. También quería analizar el privilegio, por supuesto, y cómo esto desempeña un papel en la clase social y en el género. Obviamente, tenemos aquí varones blancos vestidos con una estética más de clase trabajadora. Pero también, por otra parte, pues tenemos a niños trabajadores que son explotados en otros países por esta industria, precisamente. Así que quería acabar mi parte. ¿Cómo podemos conseguir la igualdad de clases detrás de la pantalla y también delante de la pantalla? Se lo voy a pasar a Daniel ahora, que hará la parte final de nuestra presentación. Hola. A part de la presentació, em centraré en el tema del gènere dins del sector de... Espera. Ai. No m'escolta, oi? Bueno, em centraré en el tema del gènere dins del sector de la... Bueno, me centraré en el tema de género dentro de la fotografia. Podemos imaginarnos que las empresas utilizan una gran variedad y diversidad de modelos. Suelen mostrarse en las pasarelas, en las fashion films, con imágenes publicitarias. Y personalmente yo nunca me lo había preguntado hasta que lo hablamos con nuestro equipo. Esto de que entre bastidores o detrás de las cámaras siempre está el hombre blanco de una cierta clase social, tirando hacia alta, adultos y heterosexuales, hombres que utilizan esta tendencia de diversidad para mostrar un producto o servicio. Por tanto, basándome en mi propia experiencia, empecé a recordar algunas de las veces en que yo hice de modelo, de extra o participé en algún casting y efectivamente las personas que trabajaban detrás de las cámaras eran hegemónicas y defendían lo que se establece como normativo. Os hablo de las personas que yo llegaba a ver como extra o modelo. Así que imaginaos aquellos trabajadores internos que son como los ayudantes, los que se encargan del transporte o los productores. Por tanto, quería hacer una pequeña explicación sobre una experiencia que tuvo lugar el 14 de septiembre y es que la cantante y productora Arca publicó una publicación en Instagram de una especie de casting, hizo unas fotografías en las que buscaban a personas transgénero, transexuales y transformistas. Yo fui seleccionada y me moría de la vergüenza, pero tenía muchas ganas a la vez. El hecho es que estábamos todas ahí y se formó como una especie de
burbuja de hermandad y no sentimos rechazo por nada ni nadie. Caminábamos juntas por el barrio del Raval de Barcelona con muchísima seguridad. La siguiente, por favor. Y os voy a explicar, pues. Siguiente diapositiva, vale. Os voy a explicar esta experiencia porque detrás de las cámaras había un equipo muy bueno, fotógrafos como Carlota Herrero, Levadev, estilista y Camuchito, que son personas que es de la escena que quieren trabajar con personas diversificadas. Os voy a dejar aquí sus Instagrams. Siguiente. Y bueno, mi conclusión es que todavía estamos en una gran lucha para que haya igualdad de trabajo en todas las realidades existentes y esta experiencia pues creo que es un gran ejemplo de que poco a poco el género entra y va dando paso en el sector. Así que bueno, esta diapositiva es la misma que la primera, pero antes estaba yo delante de la cámara y el hombre blanco detrás y aquí lo he intercambiado para hacer una pequeña crítica. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a todos. Alguien ha tocado un aspecto aquí que muestra la complicación entre la necesidad del cambio en la legislación, que es algo que, bueno, nuestros expertos ya saben bien. Pero la accesibilidad a través de la clase, educación en artes, hasta, por ejemplo, tocar temas como la herencia que forma parte de nuestro ADN. No se puede limitar en nuestra práctica. Y hay gente que tiene fuerzas muy potentes de cambio. Y como ha dicho Daniel, tenemos que ser capaces de vernos a nosotros mismos. Queremos ver nuestra representación a través de las imágenes. Y existe una representación, una responsabilidad de equipos de producción y directores de casting que puedan establecer plataformas para esto. Así que muchísimas gracias a todos por vuestro abordaje tan personal y fantástico de los temas. Y ahora vamos a pasar pues al equipo 3. Es un tema complejo y el equipo 3 ha centrado la noción en el diseño de la moda. Así que bienvenidos a todos y voy a presentaros, bueno, presentaros vosotros mismos. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Paula, ¿se me escucha bien? Bueno, creo que sí. El proyecto que yo presento al grupo 3 está formado por Toni Lluís Ximena Colom, Natalia Just, perdóneme si no lo pronuncio bien, Schuchsteiner, Tarantula Westwood y yo, Paula. Y nuestro proyecto se titula Inequality Stigma y más adelante sabréis por qué. Ha sido un proyecto muy difícil de llevar a cabo y con muchos conflictos, ¿no? Por el tema de estar relacionándonos a distancia, por el tema COVID, por tener muchos puntos de vista. Había mucha diferencia también de generaciones en nuestro equipo, pero creo que hemos trabajado bien en equipo y hemos conseguido un resultado adecuado, ¿no? Bien, quiero partir de esta diapositiva que se muestra un interrogante en ella porque quería comentar un poquito el proceso que hemos realizado a la propuesta, porque empezamos como trabajando muy individualmente cada uno, pensando en sus perspectivas, ¿no? De cómo veíamos la visión de género y cómo podíamos cambiar esto en la moda. Hablamos sobre materiales sostenibles, fibras sostenibles, sobre materiales tecnológicos, ¿no? Porque la tecnología al final estuvimos de acuerdo en que nos iba a acompañar a lo largo de estos años en la moda y cada vez más. Y bueno, hicimos diferentes diseños, más performance, más pensando en un proyecto como de clase, ¿verdad? Y al hablar con los comisarios y hablar sobre el tema, nos dimos cuenta que al diseñar, nuestra función como diseñadores es no dejar fuera a nadie. Y estábamos diseñando para... Nos estábamos dejando fuera a muchísima gente que no podría adquirir estas prendas. Se me quedó a mí grabado un comentario de Roberto que dijo, estás diseñando para gente
rica, no rica, pero para pasarela. Y es verdad, quizá eliminar el género, la palabra masculino, femenino, que al final es un juego de palabras, es una construcción del lenguaje, como dice Judith Butler, es algo que lamentablemente va a costar mucho de hacer. Y el cambio ahora mismo, el conflicto que tenemos ahora, es en la calle y es ahora. Y es mucho más profundo que eso. El género influye en muchas cosas. Por lo tanto, no podíamos dejar todo el colectivo, todos los colectivos sociales que hay en la calle y todas las luchas internas que tenían, y no estábamos pensando para nada en ellos y teníamos que centrarnos ahí. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta de valor es dar voz a aquellas personas que no la tienen y hacer juntar en un mismo diseño responsabilidad social y sostenibilidad. Para ello, pensamos en crear una prenda que estuviera tatuada. Es decir, que tuviera unas cuantas marcas o dibujos o frases en la piel que estuvieran diseñadas por ese propio colectivo, que las pudiera diseñar o dibujar o expresar los que ellos quisieran contar. Por lo tanto, ¿cómo íbamos a hacer esto? Bien, aquí podéis ver algunos referentes. A mí se me vienen a la cabeza proyectos como los de Curro Claret, que es un diseñador industrial de aquí de Barcelona, en los que creaba un diseño pero pensaba en todo el proceso, y eso creamos. Quisimos hacer una prenda, de hecho una sudadera, porque creímos que era como la prenda que podía usar todo el mundo y que estaba más a pie de calle y que sabéis que la podéis combinar con lo que queráis y que podéis ver a cualquier persona de cualquier nivel socioeconómico, social, con una sudadera. Creíamos que era muy accesible, con un precio asequible también, y hecho con fibras puras. Es decir, que no estuvieran mezcladas, porque así luego su reciclaje era mucho mejor. Entonces, a partir de esta propuesta sostenible, lo importante de la propuesta iba a ser el estampado, que iba a estar creado a partir de workshops impartidos por profesionales a estos colectivos que están en riesgo de exclusión. Gente sin hogar, ex reclusos, gitanos, como comentamos, gente con problemas de adicción, gente con problemas de motricidad o psíquicas, y que puedan decir lo que la gente no escucha y al menos contar su historia, su procedencia, no sé, inmigrantes. Entonces, nuestra idea era crear un espacio seguro en el que se pudieran escuchar, que pudieran aprender, que darles la oportunidad de socializar entre ellos y formar parte de algo, de estas periferias, ¿no? Que no contamos. Entonces, el workshop lo situamos como una fase de comunicación, otra fase para contar su historia, otra fase para saber qué quieren y otra fase para realizar su proyecto en la tela, bordando, estampando, pintando, lo que sea. Y el resultado final es este. También pensamos en el packaging, dado que, bueno, es importante no pensar hasta el final de la vida del producto, que sería hecho con cartones recogidos por la calle, donde se explicaría que es una prenda hecha, estampada a mano por estos colectivos, cómo se han hecho, cómo apuntarse, cómo son las fibras, y dentro obviamente habría una leyenda sobre cada tatuaje y sobre su procedencia. Y ya está. Como conclusión, a mí lo que me gusta decir es que, bueno, como conclusión de la prenda, el simbolismo que pueda tener es que, al ser una sudadera, pero que no lo he dicho, perdón, es transparente, deja ver la piel, y ese es simbolismo de ponte mi piel, de dar este mensaje, y también sobre todo el tatuaje, parecen tatuajes porque es un estigma, y es como nosotros estamos estigmatizando a esta gente, como estigmatizamos a todo lo que se sale de la norma, y cómo llaman ese tatuaje como si lo tuvieran tatuado por todo el cuerpo, lo que son, y es este símbolo de ese estigma. Así que bueno, muchas gracias y espero que os haya gustado, y deseando ver las siguientes. Thank you so much.
Muchas gracias. Esta combinación de escuchar y aprender es importantísima para crear este espacio seguro, sin dominar a través del habla, para que otros puedan movilizar sus voces y aprendemos de experiencias de los demás. Y es algo que, bueno, yo me llevo como mensaje principal de este reto sostenible y la visión del empoderamiento de todas vuestras voces y como individuos y cómo, bueno, prevalece esa fortaleza cuando os unís. Y desde el aspecto del diseñador, la noción del futuro digital, la tecnología y el potencial de un material biológico es, bueno, suena a película de ciencia ficción, pero está a nuestro alcance, ahí en el mundo. Esta forma de pensar innovadora y creadora, como creadores, pues tenemos nuestra propia responsabilidad de encontrar soluciones para este mundo que nos rodea, que, bueno, es nuestra forma de devolvérselo, ¿no? Y de ser creativos también. El equipo 4 también tiene el diseño de la moda como centro de su trabajo, combinan la moda de los hombres y las mujeres y quieren hablar de cómo las plataformas están haciendo un cambio a largo plazo. El centro normalmente es que los diseñadores tienen que centrarse en ellas y adaptarse a las plataformas. Quiero darles la bienvenida a los 4. Hola, ¿estáis preparados? Vale. Bueno, hola, somos el grupo 4. Como ha indicado Lucy, nos hemos encargado de la parte de diseño de moda también. En nuestro caso, el equipo está compuesto por Scar Kennedy, Alba Jaurrieta, Chloe Cooper y yo, Melania Wong. Nuestro proyecto básicamente ha sido desarrollar una colección cápsula en la cual premia el diálogo entre las prendas. Lo que hemos pretendido hacer es que en una misma pieza pueda existir uno con otro sin necesidad de anularse entre ellos. Del mismo modo que entendemos que más de un género puede tener cabida dentro de un mismo cuerpo. Los diseños que hemos creado se adaptan a diferentes cuerpos al mismo tiempo que muestran diferentes estéticas. El título de nuestra colección es Coexistencia, que significa existir en armonía en un mismo lugar y al mismo tiempo, que es lo que hemos pretendido reflejar con nuestras prendas, dando lugar a prendas con múltiples funciones, con dos vías de impacto principales. La primera sería como a nivel social, permitiendo que una persona utilice prendas donde pueda expresar su multiplicidad, y otra a nivel medioambiental, ofreciendo a las posibilidades de tener como más prendas dentro de una misma. Entonces, a continuación, mi compañera Scarlett os expresará la inspiración de esta colección. Hi, I'm Scar. So for our inspiration... Hola, sí, soy Scar. Consideramos qué significa ser humano aquí y por qué nos clasificamos tanto y cómo parece que nos limitemos muchísimo como especie a los constructos del género. Y después vimos que analizábamos el futuro y quizá de ese modo hubiera algo que nos dice la respuesta en las especies con quienes compartimos el planeta, que se alejaba de los constructos convencionales de género. Pues esto incluye a los peces payasos, especies de serpientes, y en base a esto hablamos del ginandroformismo bilateral. Y esto es cuando un animal es simétricamente medio hembra, medio macho, y puede coexistir. No es algo
perfecto que puede aplicarse de forma perfecta a la especie humana. Disculpen, pero la conexión no es muy buena. Y este es el motivo por el que elegimos esto como nuestra principal inspiración. Bueno, para la paleta de color de la colección nos hemos inspirado en el mundo natural y vemos tonos en gama de verdes con acentos en azul y naranja. Tomando las referencias de coexistencia y transformación, hemos diseñado prendas que mediante tiras, cremalleras y hebillas son capaces de ofrecer más de una posibilidad funcional y estética. Esto permite a la persona que la lleva expresar su individualidad de diferentes maneras, adaptarse a diferentes contextos y, a su vez, reducir el número de prendas que posee. Vemos, por ejemplo, pantalones que mediante tiras en los laterales pueden fruncirse, creando nuevos volúmenes y que a la vez pueden llevarse como camisa. Vemos un vestido con mangas removibles que mediante pliegues y nudos se transforma en sudadera, o faldas que sirven como vestido y también podrían utilizarse como chaleco. También tenemos mangas que funcionan como perneras de pantalón e incluso un vestido que se convierte en mochila. Para los tejidos de la colección, hemos seleccionado telas de gabardina y denim por su rigidez y la posibilidad que ofrece el material para crear volúmenes, y tiras de nylon y cremalleras gruesas para conectar las piezas entre sí. So fashion is all about the projection of ourselves and our own individual. El diseño es la proyección de nosotros mismos y nuestras formas que tiene que existir fuera del constructo binario y debe aceptarse. Podemos crear todas estas piezas de vestimenta creando nuestra propia identidad y, por tanto, no tener que limitarnos solo a una forma de expresión para poder movernos entre identidades fluidas y estéticas fluidas. Pueden alterar sus sentimientos y expresiones en cualquier momento del día. Y con este tipo de diseño es una transición a la industria para que permita que existan los individuos no binarios en el mundo. También conduce hacia un futuro más sostenible de la moda y puede permitir el diseño de piezas multifuncionales. Eso concluye nuestra presentación. Muchas gracias por la atención. Gracias. Hello. Yeah. Hey, thank you. Muchas gracias a todas. No sé si lo puedo decir, el genomorfismo bilateral, bueno, es muy educativo esta respuesta biológica de nuevo y su análisis es tan importante. Estáis celebrando los cohabitantes de este planeta para pensar en la sostenibilidad y esto es algo que con frecuencia se pasa por alto. Porque nos cogemos tanto del planeta que, bueno, esta armonía y coexistencia está ahí a nuestro alcance siempre y cuando podamos crear esos espacios seguros para actuar de forma auténtica. Es importante innovar y no imitar. Y si vamos allá más de la estrategia humana, podemos tener una respuesta global y mirar más allá de nuestro propio constructo humano. Y más como miembro de la Tierra y un invitado en este planeta. Así que hablando de familia, vamos a ir al siguiente equipo. ¿Estáis preparados? Hiya. Hi. We are Team 5 and we were given the topic. Hola, somos el equipo 5 y teníamos el equipo marketing, el tema, y queríamos ver marcas que tenían en cuenta colecciones no binarias de moda. Y lo que hicimos fue lo siguiente, analizamos conversaciones
que no se conformaban a un único género y vimos que eran más y más populares en la moda. Este sistema binario aún así sigue existiendo muchísimo en este cambio de la sociedad. Hablamos de piezas de ropa ahora que son inclusivos de todos los géneros, que pueden no identificar identidades de género o quizá tener prendas femeninas que estén disponibles en tallas masculinas y viceversa. Un ejemplo sería una mujer que se identifica como tal y que lleva una corbata que no está necesariamente asociada con el género femenino, a pesar de haber más y más conversaciones acerca de la no conformidad del género y la necesidad de expresar el género, la moda se ha centrado muchísimo en la moda binaria igualmente. Y ahora las marcas han entrado a desarrollar nuevas líneas. Una de ellas es Zara. Zara utiliza una línea que se llama Ungendered, sin género. Blancos y azules, de camisetas, pantalones y jerseys con capucha. Hay muchos que pensaban que la colección fue muy simple y no llevó a demasiado, pero bueno, finalmente la conclusión es que las piezas de ropa o las prendas de ropa eran muy neutras y no se trataba de vender, por ejemplo, una falda que se considera femenina al género masculino. Como diseñadores y como creadores, pensamos que el esfuerzo de Zara para crear esta colección sin género pues no fue lo suficiente. Zara didn't quite achieve their goal and their desire. Zara no consiguió su objetivo y por tanto tratamos de desarrollar otra vez la campaña para representar verdaderamente una colección sin género y queríamos hacerlo totalmente inclusivo para que no se limitase únicamente a vaqueros, jerseys con capucha y camisetas que utilizó Zara. El título que escogimos fue Sameson, basado en el concepto de que todos somos iguales y no se tienen en cuenta prejuicios de género, especialmente en estos tiempos que corren. Las prendas de ropa no deberían ser específicamente para alguien, sino para quien quiera que las quiera llevar. Y espero que así sea en el futuro. La imagen que hemos utilizado para la campaña son imágenes directas de la página web de Zara para estar en línea con su estilo y con su imagen, manteniendo los contextos mínimos y los fondos mínimos. Tenemos las prendas de ropa, pero también para mostrar cómo cualquier género puede llevar cualquier cosa. Bien, para el objetivo teníamos los adultos jóvenes de 18 a 25 años o bien estudiantes o en sus primeros empleos, suelen vivir en las ciudades o cerca de las ciudades y también son defensores sociales, están muy sensibilizados con temas medioambientales y sociales y como adultos jóvenes son nativos digitales y utilizan las redes sociales como modo de expresarse, también valoran a la comunidad y cambian lo que no es ético en cuanto a modas, siguen tendencias, pero tienen un presupuesto limitado, por eso le irán a comprar marcas de moda rápida porque les gusta experimentar con su imagen. Siguiente diapositiva, ¿vale? Para esta nueva línea de Zara, pensamos en este estudio sin género del estudio de Zara de 2016 y pensamos en hacerlo más consciente y utilizar tejidos sostenibles y reciclables.
tiene que ser para todo el mundo, una moda para todo el mundo, así que los precios, pues bueno, tienen que ser asequibles como los de Zara actualmente. Y en esta misma idea de campaña creamos también un espacio online donde la gente podía entrevistarse, compartir sus experiencias, mostrar cómo llevaban la ropa o mostrar su historia o contar su historia a modo de conectar con otras personas. Pensamos en venderlo online, la colección, y también en tiendas, en las secciones masculinas y femeninas. Así que en la siguiente diapositiva tenemos algunos dibujos del lanzamiento de la línea de la página web, algunas imágenes y la misma prenda de ropa en distintos géneros. Así podemos ver cómo puede ser apta para todo el mundo. La función principal del departamento de marketing es comunicar esto. Creamos posts de redes sociales, camisetas y bolsas con un fuerte mensaje. También merchandising para promover la sostenibilidad sin género con un diseño moderno para nuestro target o nuestro objetivo. En la siguiente diapositiva veremos una campaña de marketing, de imagen, de marketing, que lo deja todo muy claro. Pensamos, ¿por qué tienen que estar las prendas de ropa divididas de forma binaria si compartimos el mismo sol? La única diferencia entre nosotros es la perspectiva desde la cual vemos el sol. Así que nuestro objetivo es cambiar esa perspectiva de género que tan necesaria es. Este es un mensaje de unidad y de respeto, y también hicimos algunas piezas de merchandising que son máscaras como esta, mascarillas faciales, porque, bueno, por la situación del COVID actual. Y eso será todo. Muchas gracias y espero que lo hayáis disfrutado. Esta es una base de referencias bibliográficas en caso de que queráis consultarlas. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. La comercialidad abordando la creatividad tiene que hacerse de forma realista en cuanto a operamos en una sociedad capitalista como creadores. El lujo de este taller está más allá del valor, pero los sistemas de poder y el poder del marketing y su influencia nunca puede pasarse por alto, como ha mencionado el equipo. ¿Dónde está la autenticidad en estas marcas de moda rápida como Zara que tienen el poder de crear cambios sistémicos a largo plazo por su gran alcance? Estas marcas, si hacen una dirección auténtica de definir el género o redefinir o desconstruir el género, pueden promover un cambio en la industria. El siguiente equipo analiza también el rol o el papel de marketing, y a Julia, Andrea, Elizabeth y a Loe. Hola, me llamo Lene y estoy en la Universidad de Salford. Estas son mis compañeras de equipo. Estudio diseño de moda en la IOT Barcelona. Para nuestro proyecto decidimos que lo mejor era, y lo que queríamos nosotros, era crear el futuro, crear una tienda de utopía. Queremos mostrar las fisicalidades de la tienda, pero todos los valores que van más allá. Así que primero, ¿cuáles son los valores? Pues la libertad. Es esencial que todo el mundo pueda ser quien quiere ser, pero que se sienta respaldado y cómodo también. Pensamos que estos valores es una gran expresión. Podemos dejar estas restricciones atrás para que la gente pueda comprar lo que quiera en lugar de lo que les dicen que deben comprar. El amor. El amor es fundamental para tener una vida feliz. Las dos cosas van de la mano. Apreciamos siempre tener amor, aunque no nos guste admitirlo. Y el mejor amor es que nos digan que nos quieren cuando somos 100% nosotros, pero querernos a nosotros mismos es lo más importante. Una de mis amigas me dijo, sé tú para ti.
es una declaración muy sencilla, pero creo que es muy potente y es por eso que quisimos utilizarlo como nuestro eslogan. La comunidad también es una gran ayuda, celebrando partes de nuestra vida y asegurándonos de que aprendemos. Siempre tenemos que seguir aprendiendo. De ese modo progresamos y la mejor forma de aprender es a través de la comunidad. La verdad es una de las cosas que siempre nos mantienen firmes. No queremos ocultar ni queremos decepcionar. Así que para ser honesto, pues eso es muy cansado. Así que ser tú es el mejor modo de liberarte. La fluidez, personalmente creo que hay una gran proporción de categorización que no ayuda en absoluto. Para poder expandir debemos explorar. Y esto es limitado cuando estamos en un único pasillo. Estamos todos interconectados y vinculados y siempre cambiantes. Definir todo en un único pasillo limita nuestro potencial. Así que ahora explicaremos cómo pasamos estas ideas a una tienda física. Era crear una tienda donde la persona que fuera a comprar se sintiera cómoda al 99%, ya que siendo realistas la perfección no existe. Así que decidimos crear un espacio para que la persona tuviese una experiencia de compra diferente. La ropa de nuestra tienda sería unisex, ya que así nos estaríamos dirigiendo a un público más amplio. Y otra de las cosas que queríamos tener en cuenta era el tema de las tallas. Queríamos que cualquier persona con cualquier talla pudiera acceder a la ropa sin sentirse incómoda. Además de ser una tienda de ropa, nos hemos inspirado en las cafeterías, librerías y hemos decidido poner una cafetería dentro de la tienda. Por lo que no solo podríamos mirar o comprar ropa, sino que además podríamos conocer gente nueva. So, for the marketing, I created a shop. Para el marketing, un atajo creado en nuestro mensaje o basado en nuestro mensaje. También mensajes de mi familia y mis amigos. Espero que os guste el vídeo. Los géneros binarios. I think there's meant to be a video. Creo que debería estar reproduciéndose un vídeo, disculpen. Oh, wait, that's come through. But expanding and exploring beyond definition. Expandir y explorar más allá de la definición es cómo podemos crear estructuras físicas en nuestro panorama de compra. Y eso en última instancia. Podríamos, bueno, ¿por qué queremos gastarnos el dinero que tanto nos cuesta conseguir en un espacio que no nos representa a nosotros o nuestros valores? Y abrir la apertura de este espacio, de esta presentación con los valores, es algo que podemos aplicarnos todo y estemos trabajando en, de forma o en una estructura más comercial y capitalista o algo que es más conceptual. Nunca podemos apartarnos demasiado de nuestros propios valores y tenerlos como punto de partida para cualquier cosa que hagamos en la vida. Y esto siempre es importante tenerlo en cuenta. Teenagers, for adults, and for the older generation. Los adultos y también para la generación más mayor. Este sistema binario debemos acabar con él. Debemos recuperar el control y siempre mantener la cabeza alta. No tenemos que rebajarnos por los demás. Tenemos que sentirnos libres. Eso es lo que necesitamos, porque si seguimos el rebaño, sentiremos dolor durante muchísimo tiempo, hasta ver que no vale la pena, hay que ser siempre uno mismo, aunque a veces no te sientas fabulosamente bien. Sé tú, para ti. El tema de las tallas ha estado muy...
muy presente en nuestro trabajo, ya que queríamos explicar la influencia que tienen los diseñadores a la hora de mostrar su punto de vista sobre el cuerpo perfecto. No todos tenemos las mismas características ni nos veremos como ellos nos muestran. Es importante también para las personas que no se identifican con ningún género. Queríamos mostrar la idea de que nuestra ropa no se clasifica en géneros. Cualquiera puede usar cualquier cosa. Es por eso que creamos nuestra tabla unisex, donde habría diferentes estilos y cortes, tanto para cuerpos rectos con curvas, altos y pequeños. Our major changes. As Tana's explained about the shop, nuestros cambios principales. Cuando mi compañera ha hablado de la tienda, quiero hablar un poquito ahora de la experiencia. En primer lugar, los vestidores. Se evitarán los vestidores de dos géneros, no serán salas no binarias, y después la formación del personal, la compasión y la comprensión serán los valores principales para expandir sus mentes, ser respetuosos y agradables cuando interactúan con los clientes. La comunidad, habrá áreas de cafetería por toda la zona con material de lectura que fomente la educación de la perspectiva de género. También habrá una pared en la que haya diferentes eventos colgados y también habrá una zona para promover el debate con diferentes preguntas escritas en una pizarra. Y hemos querido representarlo como una bandera usando de fondo el color verde como símbolo de libertad. Thank you for listening and I hope you enjoyed our. Gracias por escucharnos y espero que hayáis disfrutado de nuestra presentación. Podéis encontrarme a mí y a Tania en Instagram si tenéis alguna pregunta más. Thank you. Gracias. Muchas gracias, Emma y Tania. Ha sido una presentación fantástica, una tienda preciosa y bueno, es una gran utopía de inclusividad y bueno, un gran cambio a las tiendas que vemos normalmente. Es como integramos la normalidad en la moda. La experiencia de las tiendas a veces proporcionan entornos muy incómodos y estos espacios de cafetería como un hub o un centro también educativo lleva todo este tema mucho más allá de Europa. Es un espacio seguro y todo el mundo es bienvenido, así que muy bien por abordar esto bajo la luz del diseño minimalista también. Bien, así que equipo 7, bienvenido. Si os queréis presentar, sí, gracias. Hola a todos. Antes de todo, nos gustaría dar las gracias a todos por hacer posible este espacio de pensamiento y también a todas las que han venido a escuchar. Hemos escogido dos imágenes muy representativas de cómo el género es una construcción social. La imagen de 1874 es de un niño, que un niño fuera vestido así actualmente sería impensable, y nos parece que la ropa refleja muy bien cómo el género es una construcción social. En ese momento los niños vestían como las niñas y también como las mujeres porque se consideraban como seres puros y seres a medias. Entonces, en base a esto nos preguntamos cómo vestirán los niños de mañana. Cada vez hay más madres y padres que crían a sus hijos en una educación no binaria y se ven con la dificultad de proteger a sus hijos del mundo exterior hasta que no decidan por ellas mismas su género. Es por eso que hemos decidido trabajar, pero con la premisa de qué pueden hacer las niñas por nosotras, porque igual pueden hacer más de lo que en un inicio esperamos. Al no tener las limitaciones de las personas adultas en cuestiones de género, su autoexpresión nos puede ayudar a librarnos de estereotipos que ya tenemos en mente. Es por eso que nuestra idea sería la de crear un espacio seguro de aprendizaje para que puedan explorar su propia identidad y que todos podamos aprender de ello. Presentamos Just Kido, Just Clothes,
un espacio que no funcionaría únicamente como una tienda, sino también como un espacio de aprendizaje, para que todas podamos aprender a través de la interacción de las niñas y los niños y las niñas con el espacio y su propia conciencia de identidad de género. La tienda no tendrá categorías de género y tendrá espacios de lectura. Será abierta para cualquier tipo de familia y nos enfocaríamos en esta edad porque es un momento importante y nos gustaría que en este momento de crecimiento todas las niñas pudieran crecer con valores como la educación y la tolerancia. Os dejo con mi compañera Camila. Hola. Because our concept is a multi-brand store. Esto es multimarca. Tendría la capacidad de mostrar y promocionar todos los contextos neutros y de no género que están disponibles en el mercado ahora mismo. Buscamos a marcas que van más allá de la ropa, que se preocupan por las experiencias de los niños y los niñes. No se trata de utilizar colores monocromáticos, aunque no hay nada o ningún problema, sino que pensamos que se puede todo avanzar incluso más. Y la parte más importante aquí es permitir a las niñas que se expresen. Tienen imaginación, mucha creatividad, puede ser su superpoder y ese superpoder puede ser el campo para su futuro. En este proyecto queríamos tener en cuenta la moda sostenible y la nueva generación de padres a quienes les importa qué le ponen o cómo visten a sus hijos. Utilizamos materiales y tejidos orgánicos y nuestra idea de tienda va más allá de poner etiquetas de género o no enseñarlas en este caso, sino asegurarnos de que las niñas pueden aprender más acerca de cómo se construyen o se hace la ropa y puedan aprender. Mostraríamos los procesos de cómo se reciclan las botellas de plástico y cómo se genera tejido con eso. Haríamos también tintes naturales y talleres para que las niñas participen más en el proceso creativo de la fabricación de ropa. Sería una oportunidad para que aprendiesen también a arreglarse los rotos y descosidos de su ropa. Y nuestro concepto sería, bueno, el sitio perfecto no solo para las niñas, sino para todas las familias en este proyecto pues tan emocionante. Vale, pues ahora yo os explicaré una de las partes que tendrá nuestra tienda, nuestro espacio de seguridad para tanto niñas como familias. Contará con este tipo de tarjetas en donde los niños y padres podrán dibujar y expresar aquello que quieran ver en la tienda y luego pues todas estas imágenes y todos estos dibujos llegarán pues a las siguientes colecciones, ya que pensamos que es muy importante que los niños, que son seres que todavía no tienen una construcción muy fija de lo que es el género, pues nos pueden ayudar y enseñar a salir de estas líneas. Y bueno, pues nuestro proyecto sería este. Muchas gracias por vuestra atención. Thank you for your attention. And thank you. Gracias por vuestra atención. Gracias. Thank you so much. Muchas gracias. Gracias. Maybe I don't know.
Thank you so much. Muchísimas gracias. Es muy importante pensar en el poder también de las voces más jóvenes, porque como niños estamos expuestos, o niñas, estamos expuestos a todo el mundo. Y son esas cosas las que empiezan a definirnos. Así que tener estas visiones parentales también que ayudan la inclusividad de género, estamos desafiando nuestro entorno haciendo esto. La moda puede cambiar la mente y el corazón de las personas y es un medio de comunicación muy fuerte, puede derribar muchas barreras. Y desde esta edad tan temprana puede ser una herramienta universal que puede entender la gente. Refleja un estilo de vida como moda y está muy bien introducirlas desde el principio. El papel del estilista es llevar esto a la moda. Todos los días tomamos decisiones. Se utiliza más allá del armario. ¿Cómo utilizamos la moda como un idioma? El impacto es enorme y está intrínseco en todas las decisiones que tomamos y cómo vemos el mundo. Es una herramienta para la comunicación y en todos los aspectos de nuestra vida desde el principio estamos sometidos a la moda y tiene una gran responsabilidad. Y aquí tenemos al equipo 9 que va a centrarse en todas estas líneas distintas de, o perspectivas distintas de ver la moda. No es el equipo 9, disculpen, sería el equipo 8. Hola, ¿qué tal? Bueno, nosotros somos Inés, Kaylen, Ye y yo, David, y formamos el grupo 8 que enfocamos el challenge desde la visión del patronaje. Después de las charlas y discutir entre nosotros, llegamos a preguntas como qué es el género, qué significa ser un hombre, qué significa ser una mujer. You can pass to the next slide. Nos decíamos, ¿cómo pretendemos clasificar a una sociedad en dos moldes tan cerrados y definidos? ¿Cómo podemos forzar a seguir una norma establecida para formar parte de un lado o del otro de este binario irreal que ignora toda la diversidad que se encuentra entre la dualidad hombre-mujer de esta construcción social que invisibiliza a todas las disidencias y todo el espectro fuera de ella? Con el proyecto que presentamos y este título de Gender Making, hacemos un guiño al pattern making, al patronaje y a cómo construimos y articulamos este género en la sociedad como si se tratara de patrones. Ahora Inés empezará a enseñar la investigación y el recorrido que hemos realizado estos días y nuestra propuesta y reflexiones. Ok, so the next slide, please. Bien, la siguiente diapositiva, por favor. Social de las diferencias de género, como son los comportamientos y adjetivos que se relacionan con cada género. En esta gráfica, hemos creado esta gráfica para mostrar como claramente estas diferencias y vemos una cabeza masculina con el pelo corto y el color azul y la cabeza femenina con el pelo largo y el color rosa. Y podemos ver conceptos alrededor de estas cabezas como, por ejemplo, los hombres no lloran, en cambio las mujeres son emocionales. Evidentemente, estas diferencias se pueden observar también en la moda. Next slide, please. Aquí tenemos un collage con vestimenta femenina y masculina. Como podéis ver, no tenemos ni títulos, porque es evidente de cuál es cuál, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué es evidente? Para entenderlo, tuvimos que viajar en el tiempo, donde encontramos el punto de partida de la situación actual de esta diferencia en la moda. Este punto de partida es la renuncia masculina que ocurrió después de la Revolución Francesa, donde los hombres renunciaron a la manera de vestir más colorida e individualista y crearon una especie de uniforme que ya conocemos como traje. Por ello, podemos ver estas diferencias en la vestimenta, tanto en tipologías de prendas, tejidos, siluetas y patrones. Next slide. Hi, I'm here. I will explain the different. Sí, vemos las diferencias de los bolsillos entre moda masculina y femenina. Y vemos aquí cómo apareció el bolsillo. La gente empezaba a tener el concepto de los bolsillos y su estructura y cómo tenía que ser diferente en
la moda masculina, que tiene que ser más funcional, y la moda femenina, que, bueno. No debía notarse tanto, por lo tanto, el tamaño de los bolsillos sería diferente. Y los bolsillos están en la superficie de las prendas. En el caso de la moda femenina, no debería sobresalir mucho. La moda femenina tienen los bolsillos en la superficie, pero por ese motivo tienen que ser mucho más pequeños. Sin embargo, otra cosa interesante es el tamaño de los bolsillos, que como ya hemos dicho, pues bueno, no es el mismo. Los bolsillos, como hemos visto, femeninos son más pequeños que los masculinos. Y bueno, espero haberos mostrado con estos dibujos los diferentes bolsillos en función del género. Muchas gracias. Como han presentado mis compañeros de grupo, buscamos la historia de algunas de las diferencias en las prendas, como por ejemplo, pues las cremalleras, los bolsillos y cómo estos elementos tienen desempeñan un papel en el estereotipaje de las prendas, y queríamos tener en cuenta esta noción de categorización. Y la idea que propusimos fue hacer como una especie de tienda interactiva que funcionaría un poco como un laberinto de juego. Entras y cuando llegas a algunas funciones, pues responderías a preguntas y después se puede asignar a cada persona a un tipo de tienda distinta en función del modo en que te categoriza, y así es como podemos ver la absurdez de la categorización. Preguntas como, por ejemplo, ¿te gusta el color morado? ¿Te gusta comer garbanzos? Cada vez que pulsas el botón rojo te sale una pregunta distinta, y en función de la respuesta que des te envía a una tienda u otra. Queríamos hacer una ironía para mostrar la ridiculez de que se nos dirija hacia tipos de ropas en función del color que nos gusta. Y ahora, bueno, vamos a ir otra vez a David para que acabe él. Después de este enfoque del diseño de moda y del patronaje, desde una perspectiva que tiene en cuenta el género, que lo estudia, lo analiza y lo cuestiona, llegamos a conclusiones y reflexiones críticas con este sistema. Creemos que es importante tener un discurso consciente del contexto en el que vivimos y un discurso de aceptación e inclusión de la existencia de las identidades no conformes, un discurso antirracista y un discurso con conciencia de clase, y sobre todo creemos que es importante saber identificar y entender el origen de las estructuras que oprimen todo lo anterior. ¿Qué tiene que ver el género con la emergencia climática y una conexión entre sostenibilidad e identidad? ¿De dónde surgen los problemas de la industria de la moda? Al final consideramos necesario poner nombres a las cosas, porque si no, no existen y no son visibles. Queremos poner el capitalismo y el neoliberalismo en el punto de atención y culpar a estas estructuras y a sus dinámicas. Es necesario entender las relaciones de poder y de dinero y cómo estas definen la historia y los elementos que conforman nuestro entorno pasado y presente, incluyendo la moda. Todo esto nos deja con una realidad de guerra de clases, de desigualdades que separan cada vez más ricos de pobres, de violencia de género, de opresión de las identidades y disidencias de género y de problemas medioambientales que conforman este sistema capitalista que, aunque cada vez más obsoleto, vivirá hasta sus últimas consecuencias en su forma más violenta y peligrosa. Gracias. Thank you so much, everyone. Bien, muchas gracias a todos y por vuestra respuesta también. El papel de la ironía siempre es muy importante en la moda, y estáis transmitiendo temas muy complejos y sensibles. La ironía a veces es un gran gancho para que sea más accesible para la gente que puede sentirse sobrepasada o intimidada por este tema. El patronaje también está o forma gran parte de este mundo. La fisicalidad de las prendas de ropa, por ejemplo, y
esto está muy relacionado con la perspectiva de género. Es muy complejo porque a lo largo de la historia ha existido ahí, es intrínseco a una fisicalidad, como hemos dicho, y décadas a lo largo de la historia de cómo el cuerpo se percibe desde los ojos del otro género. Y ahora quiero presentar a nuestro próximo grupo. Al equipo, bienvenidos, ¿estáis listos? Sí, gracias. Bueno, nosotros somos el equipo 9, somos Christopher, Megan y Gemma. Y bueno, nosotros hemos afrontado el proyecto desde el punto de vista del estilismo. Y un poco nuestra idea semilla surgió a través de las charlas con los expertos, en concreto el speech que dio Josh Jacob, que bueno, habló un poco como que debido a la crisis que estamos viviendo, a la pandemia, la comunidad y las personas disidentes de género hemos perdido todos aquellos espacios mayoritariamente nocturnos en los que podíamos expresarnos, compartir vivencias, comunicarnos, ¿no? Y un poco nuestra idea ha sido como intentar encontrar una solución a eso y inevitablemente nos ha llevado a donde estamos justamente ahora, ¿no? Que es el mundo virtual, que a veces da la sensación que lo podemos ver como un enemigo, ¿no? Como que últimamente estamos todo el tiempo con ordenadores, con pantallas, pero hemos pensado que puede ser una forma de darle la vuelta, ¿no? Y aprovecharlo. Y ya que hemos perdido estos espacios reales, por así decirlo, de expresión, invadir el espacio virtual, hacerlos lo nuestro y utilizarlo a nuestro favor para generar un cambio social, ¿no? Entonces, hemos investigado sobre la idea de los avatares como forma de representación y para interactuar, ¿no? Y como una forma de expresión en un espacio libre, seguro, no como la calle, ¿no? Que la calle o la vida diurna en la que muchas personas disidentes de género se encuentran pues como con mucha violencia. Entonces, hemos hecho una pequeña investigación sobre los generadores de avatares ya existentes que hay en la red y nos hemos encontrado con que la mayoría de ellos funcionan con un sistema binario tanto identitario como de expresión. Es decir, la primera pantalla que aparece cuando entras en el generador ya te obliga a posicionarte de una forma binaria, ¿no? Y luego, una vez estás dentro, pues toda la ropa está categorizada por género. Entonces, nuestra idea y nuestro proyecto sería como generar nuestro propio generador de avatares en los que pues, las personas se puedan sentir libres para expresarse, también para investigar y modificarse corporalmente, tocando también el tema de la disforia de género que sufren muchas personas. Y bueno, para ello en el proceso hemos hecho algunos mood boards. Este es el mío, que bueno, es un poco la primera idea que yo tengo sobre lo que significa un avatar. También he puesto fotos de cuando era pequeña y como mi relación con el mundo virtual. Y bueno, a continuación los mood boards de mis compañeros que ellos os explican mejor. Este es el de Megan. Megan, if you want to explain your mood board. Hola, sí. Básicamente explora. Bueno, a mí me parece muy interesante. Es una modelo digital y es una top model para muchísimas marcas de moda y ni siquiera existe.
Por eso me parecía tan interesante. Y bueno, en la parte sostenible de las cosas, pues tiene todo el sentido porque, bueno, es muy sostenible. Puedes adoptar cualquier aspecto que quieras si te metes en el mundo digital y puedes hacerlo cada día, está en tus manos. Y hay otros ejemplos de avatares que se utilizan también. Christopher? Christopher? Well, I don't know if Christopher is here, but... Bueno, no sé si está aquí Christopher, pero esta es su mood board. Y bueno, estaría bien que lo explicara él. Continúo y si Christopher viene, pues vuelvo a su mood board. Y bueno, para seguir un poco con el tema de las referencias, hemos estado también investigando sobre diferentes artistas y bueno, en Instagram mayoritariamente que trabajan sobre el tema del avatar, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de que muchos de ellos son queer y utilizan esta herramienta como herramienta terapéutica para distanciarse de su propio cuerpo y expresar y gestionar pues muchas veces el tema de la disforia y también de la expresión de género a través de la vestimenta. Son algunos ejemplos. Y bueno, este es un pequeño mood board de recopilación de fotos que hemos hecho durante la semana del trabajo que hemos hecho. Y bueno, esta sería nuestra propuesta final. La hemos titulado Welcome to Queer Generator, porque bueno, el código QR y cómo hacer el guiño también al tema queer. Y hemos escrito un pequeño manifiesto que estaría como justo antes de entrar a la página. Y bueno, no sé si luego tendréis tiempo de leerlo, pero bueno, habla sobre que es un espacio libre de violencias y en el que las personas que entran también pueden interactuar entre sí y crear comunidad y vínculos, si lo desean. Y bueno, estos son los avatares que hemos creado. Este es uno de los avatares que ha creado Christopher. Hemos creado 5 cada uno. Y bueno, estos son los de Meg. You want to say something, Meg? Básicamente, los avatares para mí era pues explorar, pasarlo bien, explorar cómo sería de forma digital mi aspecto, cómo podía estilizar las cosas. Y yo me identifico como ella, como chica, pero es divertido explorar. But yeah, these were just. Sí, bueno. Yeah, sorry, I've completely lost my thought. Sí, me he perdido lo que quería decir, pero a esto. ¿Me podéis oír ahora? Sí. You wanna go back to your avatars, Christopher? ¿Quieres ir a tus diapositivas? Sí, lo siento, es que estaba teniendo problemas con el ordenador. Básicamente, mi mood board explica cómo se entra a diferentes alter egos, cómo las personas tienen alter egos en la vida real, intentan expresar cómo serían. Así que, bueno, hablando de mis avatares,
muestran pues cuáles serían mis alter egos, por ejemplo, la parte más salvaje, mi parte más íntima. El segundo pues sería muy chic. Y el de la izquierda sería yo cuando estoy en la cama, pero tengo que ir a algún lugar. Y el último sería como, bueno, las cosas son como son y la verdad que lo único que quiero es que no me vea nadie ahora mismo. Pero obviamente me están viendo. Esto hace referencia a la idea de el estilo y soy muy fluido en cuanto al género, visto la ropa que siento en cada momento, la idea de tener un avatar para poder expresarte está muy bien, porque puedes mejorarlo de forma digital como tú quieras, sin tener que poner diferentes caras para salir fuera. Y bueno, pues explorar más por el lado de modificar mi cuerpo, porque bueno, como persona no binaria conecto de forma intermitente con la disforia y ha sido súper terapéutico poder como imágenes mentales que tengo en mi cabeza poderlas sacar y poderme ver con diferentes cuerpos y no sé, pienso realmente que puede ayudar mucho también a otras personas, como verse desde fuera, ¿no? De una forma segura, también íntima, no tiene por qué compartir con nadie. Y no sé, ha sido una experiencia muy interesante. Y para terminar también decir que nuestro proyecto también tiene en cuenta y tiene un punto de vista sostenible, ¿no? Porque es evidente que hay demasiada ropa en el mundo y nuestra propuesta también incluye una forma de vivir la moda en la que no es necesaria la producción de esta, ¿no? O sea, se puede diseñar ropa, pero se puede pasar como al digital y vivirla y disfrutarla desde nuestros avatares sin tener que hacer la física, ¿no? Y bueno, creo que esto es todo. Muchas gracias. Thank you so much, Team Nine. Muchísimas gracias, equipo nueve. Me encanta el tema de la limitación y los espacios seguros también en la vida real. Y bueno, con el confinamiento, tenéis mucha razón, especialmente en las comunidades queer. Tener esta cultura de la noche, pues es muy importante estar con gente, conectado, hablando, así que encontrar alternativas en esta situación actual es fantástico, es de un valor fabuloso. Para esto podemos reconocer la interseccionalidad de las estrategias sostenibles. El año 2020 tiene pandemias variables y mundiales. Tenemos toda la reflexión a la que nos ha llevado el confinamiento de nuestras acciones globales y el impacto que tienen de forma global las acciones locales. Y la respuesta también a nuestros lejos, estoy encantada de presentar al Grupo 10 que explora la perspectiva de género también en la moda y cierran las presentaciones de hoy. Bienvenidos, si estáis listos.
Guys, if you just want to pop your microphones on, that would si be... Si queréis fun. Encender vuestros micrófonos, sería fabuloso. Ahora, disculpad, es que pensaba que estaba activado. Soy Ismael y, bueno, estaré en representación del equipo 10, donde hemos trabajado enfocados en el periodismo especializado. Si algo teníamos claro es que no queríamos enfocar el proyecto como para dar alternativas, me explico. Creemos que las alternativas, más allá del concepto, a nivel social, están muy supeditadas a una idea predominante y que no parte de una situación. Ha tenido bastante repercusión una portada, la que corresponde al mes de diciembre de la revista Vogue edición americana, donde aparece el cantante Harry Styles llevando un vestido o algo que se insinúa como un vestido. Desde las redes sociales, lo que se había aplaudido como un acto reivindicativo se ha tachado como discriminativo por parte de referentes del movimiento LGTBIQ. Se utiliza la premisa de hombre blanco, joven, rico, heterosexual, como una idea no inclusiva y no reivindicativa. Entonces, nos planteábamos hasta qué punto el sistema mercantiliza con lo que sean las diversidades. Judith Butler como Joan Rivière, donde la idea del uso de la moda como parte de esa máscara que era generadora de apariencia. A partir de aquí nos planteamos, ¿no?, si sería posible un futuro hipotético donde la prenda no formara parte de ese discurso. Es más, ¿no?, ¿hasta qué punto qué elementos han influenciado al ser humano actual para dotar de género sexo a una prenda? Creemos que los procesos del aprendizaje instaurados en nuestra sociedad de pensamiento heteropatriarcal han sido los responsables, ¿no?, de esta identificación y sexualización de los objetos en sí. En este caso, la misma prenda, ¿no? Nuestro interés no es crear objetos de uso a gender, ya que tenemos la idea de que clasificar a para el challenge es una carta abierta, como las que podemos encontrar en cualquier publicación, donde a partir de la portada del Vogue nos adentramos en esas reflexiones. Quizás daría para debatir, ¿no?, la capacidad del individuo como a modo de una tabula rasa, como argumentaba Skinner, y que puede ser que nos cueste poder enfocar estas alternativas, ya que tenemos muy presente a un adulto donde ya se han establecido todas esas bases de imaginario occidental. Por eso nuestra reflexión es focalizar la actuación del cambio en el niño y crear nuevos lenguajes imaginarios donde de una manera muy subversiva se puedan analizar las prendas a modo de objeto y centrarnos en su uso, de esta manera desdibujando todo lo que sean las, ¿no? La portada de diciembre no sería noticia, simplemente sería una portada donde aparece Harry Styles vestido, que no desnudo, inflando un globo. Al ser la propuesta nuestra, ser una propuesta escrita, entendemos que es muy complejo que pueda llegar a entenderse de esta manera explicando. Entonces, lo que invitamos es a todo el mundo a que pueda leerla para que pueda reflexionar sobre ella. Y nada, esta es toda esta presentación. Muchas gracias. Thank you so much. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a cada uno de los estudiantes por sus contribuciones individuales, el trabajo en equipo.
por educarme a mí, educar a otros, a todos vosotros por estar con nosotros también, no solo esta tarde, sino el resto de la semana, por vuestro feedback y por las charlas de expertos, todas las personas que han contribuido a lo largo de todo el camino. Esta forma de colaboración es antiquísima, pero nunca ha sido tan importante como ahora, nunca será tarea fácil, pero un mensaje que todos nos podemos llevar de esta serie es el poder y la fortaleza de las voces unificadas cuando la gente se une. Detrás de las escenas, escenarios o bastidores, pues estas experiencias de vida son los que nos construyen como humanos y crean grandes conexiones a lo largo de la semana. Han habido múltiples ideas, han habido debates de Harry Styles y Vogue a la ocupación de espacios públicos, no limitados al confinamiento de los equipos. Los participantes han participado y nos han presentado con sensibilidad, mostrándonos espacios seguros, experiencias, y nos han ayudado a educarnos. Es una práctica y es un espacio progresivo de generar cambio continuo. Cada individuo ha permitido a que los demás entren en sus contextos tan personales, 40 individuos unidos para un propósito común, al retar las perspectivas de género de la moda. Quiero agradecer también a los expertos que han abierto los talleres y espero que todos podáis ver el poder positivo del cambio, y todos juntos podemos cambiar el mundo a través de la moda. Estamos en medio de una revolución de la moda y nuestros 40 participantes estarán a la vanguardia del movimiento. Por supuesto, os animo a todos a que construyáis y sigáis promoviendo estas perspectivas, y juntos seremos más fuertes. Desde el 23 de noviembre al 31 de diciembre en Barcelona, en Glories, tendremos los resultados de las presentaciones. Podéis visitarlos cuando queráis. Tendréis más en ModaFan, en las redes sociales y en la página web. También los participantes tendrán una celebración informal reuniéndose. También un comentario final. Roberto, ha sido fantástico ser comisaria contigo en esta serie. Muchísimas gracias por permitirme formar parte de este viaje. Muchísimas gracias. Lucy, voy a hablar en español, obviamente, para terminar esta conversación. Mil gracias a todas las participantes. Ha habido momentos que me he emocionado, ha habido momentos que he aprendido de todas vosotras. He ido tomando notas de cada aspecto, de cada punto que habéis sacado partida a esta mirada de la perspectiva de género, que queremos dejar claro que la perspectiva de género no empieza y acaba en ningún momento. No hay un carnet de perspectiva de género, de quién es más perspectiva de género en un proyecto. Es un camino que hay que recorrer y que es una herramienta que podemos utilizar como una transformación social. Y justamente, como comentaba Lucy, tenemos una responsabilidad enorme dentro de la industria para que estos cambios se vayan produciendo, y es todo relacionado en base al viaje. No es un principio, un fin de un día para mañana, sino es todo un recorrido de cambio de pensamiento, cambio de perspectiva, cambio de valores, cambio de infraestructura, cambio de modelo a todos los niveles. Y por eso creo que ha sido importante tener en cuenta las diferentes herramientas que se utilizan dentro de la moda, ya sea como mencionaba antes Lucy, como el casting, la prensa especializada, los diseñadores, que a veces cae todo el peso en el diseñador para demostrar la sostenibilidad, y justamente es detrás de las cámaras, como mencionaba uno de los equipos, donde también tenemos que ver reflejada esa diversidad y ese cambio de valores para tener perspectivas diferentes que normalmente no tienen opinión. También para cerrar me gustaría leer un párrafo que habla justamente de esto. Lo voy a hacer en catalán, también para ya acabar con la diversidad lingüística y la riqueza cultural que nos ha unido dentro del mismo challenge y la combinación internacional con Manchester y Barcelona. Y dice así:
Ana, ¿qué sentido? Tiene una mirada. En este sentido, y mirando hacia el futuro del desarrollo, desde los movimientos ecofeministas, se parte que de forma voluntaria o no, se tendrá que funcionar con menos energía en un contexto de cambio climático, en un modelo de crecimiento económico. Este crecimiento puede venir con políticas ecofascistas, significa que solo tendrán en cuenta las vidas privilegiadas de una minoría, ejerciendo violencia física y simbólica hacia la periferia global. O entendemos el desarrollo, como dice Amaya Pérez Orozco, a partir de las resistencias, de la penetración, de la lógica de acumulación en nuevos territorios. La lucha contra el dogma del déficit cero, la auditoría ciudadana de la deuda, la visibilización y lucha contra el estereotipaje del género oculto dentro del sistema y el cambio de indicadores de lo que significa el desarrollo de la humanidad. En este desarrollo tenemos que incluir, lo hemos visto en todos los proyectos, el tema de la biosfera. Somos totalmente codependientes en esta idea de vida. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Lucy. Gracias, Modafat. Gracias a todos por hacerme partícipe de esta experiencia de nuevo. Por mi parte, de Roberto, de los expertos e instituciones, gracias por vuestra dedicación y trabajo duro. No será la última vez que oímos de vosotros, nuestra familia sostenible. Muchísimas gracias. Gracias a Dios. Estoy reviviendo lo que pasó con mi hermana hace 3 años. Las mans com tu gestiones las. No sé com vols gestionar-ho, però jo ja et vaig dir que per al... Espero sincerament a final de mes que em facis l'inglès. I si no, pues topo el dia.